Than the day before.
2020, en el cual ustedes al participar están formando parte de más de 1 billón de personas que nos acompañan. La razón por la que hacemos estos seminarios bíblicos es para responder. Buenas noches. Bienvenidos al Seminario Bíblico Mundial del 2020, en el cual ustedes al participar están formando parte de más de 1 billón de personas que nos acompañan. La razón por la que hacemos estos seminarios bíblicos es para responder todas las preguntas que tiene la humanidad acerca del pecado. Si realmente nuestro pecado ha sido perdonado, ese pecado que vive en el corazón, ese pecado que no queremos contarle a la gente y la condenación que nos da, y esa incertidumbre de saber si realmente Dios está abierto para con nosotros. Nosotros, a través de este seminario bíblico, estamos seguros que ustedes encontrarán esa libertad y todas sus preguntas van a ser resueltas a través de la palabra del pastor Oxpack. Ustedes van a poder encontrar la libertad y la verdadera fe conforme pasa el tiempo. Espero que en este seminario bíblico ustedes puedan obtener esa fe y esa paz que tanto añoran. Para empezar este seminario bíblico, vamos a empezar con un tiempo de oración, por el cual vamos a invitar al pastor Philipson, quien es el director de la Misión Buenas Nuevas de Norteamérica. Let's pray. Heavenly Father God, we are so grateful that you have given us this precious online Bible seminar. In the Bible, you have established your servant and you have fulfilled your will. In the book of Genesis, through the Abraham, you established him as a man of faith. And you established your servant David, and you unite children of Israel. And you established Solomon, and he built the temple. And you established the Apostle Paul, and you spread your gospel to Gentiles. Lord, you have fulfilled your will through your servant, and still your servant is working in this time. Early 2020, because of corona pandemic, many people had fear because of uncertainty. But on May of 2020, through the Bible online seminar with Pastor Oksu Park, around 1 billion people were able to listen to the gospel. Many people doesn't know the true meaning of the forgiveness of sin. That's why they've been trying hard to get righteousness with their own works, with their own good deeds. And people doesn't know what is salvation. But through the online seminar on May, you testify that it is God that justified. And we got to understand that we are righteous. We are not sinner anymore. And we became born again Christian. And many people listen to this gospel through the TV stations and radio stations. And now, you have given us another Bible online seminar. And through this Bible seminar, you want to spread this truth to all over the world. More than 1 billion people will listen to this gospel, and they get to understand true meaning of
the forgiveness of sin and being born again. Lord, we are so grateful that there is a servant of God who is delivering true gospel and true word of God. In the life of Christianity and in the history of Christianity, it never happened before. But this time, because even though we are in corona pandemic, you are spreading this gospel to all over the world. Lord, let us understand what you are delivering unto us. And let us simply believe the word of God. And let us throw away our thought and believe your word that your servant is going to preach to us. Lord, we put everything onto your hands. And through this Bible seminar, I believe that a lot of people who are suffering because of their sin will come back to the Lord. Lord, we are so grateful. This morning, we heard the word of God, and we are righteous not because of our works or deeds, but by righteousness of God. That's your gift, and that is free. Please let us all receive that free gift, righteousness of God, you have prepared for us. Lord, please open our heart and put your grace upon us. I'm so grateful. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Muchas gracias por esa oración. Ahora es tiempo de presentar al coro Gracias. El coro Gracias es conocido como el mejor coro del mundo, ya que ellos ganaron el primer lugar en el concurso internacional en Alemania, en Mark Oberdorf. Ellos son famosos porque cada vez que cantan, transmiten el corazón de Dios a través de sus alabanzas. Y toda la gente que escucha la música del coro Gracias obtiene un corazón lleno de paz y de alegría. Por eso ahora estoy muy feliz de presentarles al coro Gracias. Como el primer número vamos a tener un ensamble vocal y ellos nos van a cantar Si dice sí y Hay un canto en mi alma hoy. El segundo número será un solo de marimba y va a ser tocado por el marimbista Dae Hyun Yoon y él tocará la pieza Más cerca, oh Dios de ti. Dum 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 Nobody can say no. Wait a minute.
No Bobby thinks when Jesus sings. 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 Pada 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 Jesus sings. Nobody can say no when Jesus sings. Nobody can say no when Jesus sings. There is sunshine, 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 sunshine in my soul. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than it was in any earthly sky. For Jesus, Jesus is my light. The sunshine blazes, sunshine, while the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. There is sunshine, there is sunshine, there is sunshine, there is sunshine in my soul. Thank you.
Esa música ha sido muy maravillosa y nos ha dado mucha alegría y mucha paz en nuestro corazón. Ahora es tiempo de presentar al coro completo. El coro completo ha preparado 3 himnos para nosotros. El primero es Regrese a casa. El segundo, Alégrense, el Señor es Rey. Y el tercero, Prefiero tener a Jesús. Oh.
Muchas gracias por esas alabanzas tan hermosas. Ahora es tiempo del momento principal del seminario bíblico. Es tiempo de presentar al reverendo el pastor Oxfam. Él es el fundador de la misión Buenas Nuevas, la cual predica el evangelio a todo el mundo. Y a través de la palabra del pastor Oxfam, mucha gente ha recibido verdadera fe, han sido sanados de sus enfermedades y han sido resueltos todos los problemas que parecían imposibles. El poder de la palabra es grande en la boca del siervo. Estoy muy feliz de presentar al pastor Oxfam. Hola a todos. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la lectura de Lucas. Desde el capítulo 10, del versículo 25. Lucas, capítulo 10, del versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente y a tu prójimo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Y tonare denarión turul leo chumak chumine que chumé garote y saramol dolboa chura. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó de mal de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hola a todos. Estoy muy agradecido que por medio del seminario bíblico podemos hablar. Yo, aunque desde pequeño fui a la iglesia, y así mientras aprendía la vida espiritual, leía la Biblia. Comencé a leer la Biblia una, dos veces, tres veces, cuatro veces, continuamente.
앞뒤가 안 맞는 부분이 있는 것처럼 보일 때가 많습니다. A veces cuando leemos la Biblia parece que no tiene sentido lo que leemos. 예를 들어 말하면 성경에 의인은 없나니 하나도 없으며. Por ejemplo, la Biblia dice no hay justo, no hay ni uno. 의인은 하나도 없다 그럽니다. Dice que no hay ningún justo. 로마 3장 10절에 그렇게 기록돼 있어요. Así está escrito en Romanos 3:10. 로마서 1장에 보면 뭐라고 했냐면 Que dice en Romanos capítulo 1. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니. Dice que el evangelio se manifiesta por la justicia. 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 한 것 같더니라. Y dice que está escrito más el justo por la fe vivirá. 아, 여기는 의인이 있네요. Oh, acá hay justo. 또 같은 로마 3장 의인 없나니 하도 없으며 그랬대. En Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni a uno. 야고보서 5장에 보면 또 뭐라고 되냐면 En el libro de Santiago como dice 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라. Dice que la oración de justo hace mucho. En la Biblia manifiesta en el libro de Santos. La mayoría de las personas como piensan al ver que dice que no hay justo, no hay ningún uno. ¿A dónde hay justo? No tiene sentido. Así dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. 성경을 한 부분만 알면, si solamente conoce un aspecto de la Biblia. 의인은 없나니 하도 하나도 없다고 말. Dice, ah, no hay justo, no hay ni siquiera uno. 이 전 세계적으로 기독교 굉장히 많은 종파로 나누어졌는데. Así el cristianismo en todo el mundo está dividido en muchas divisiones. 굉장히 많은 종파의 부터 한국 장로교 안에서도 200여 개 다른 파벌이 형성되어 있다고 합니다. En Corea, dentro de la iglesia presbiteriana, hay más de 200 ramas. ¿Por qué es así? ¿Cuál de las iglesias es la iglesia correcta? Y así con estas personas que discuten y dicen, oh, yo tengo la razón, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, así se divide. Yo no sé todo de la Biblia. Por eso yo no miro solo un aspecto de la Biblia. Por eso comencé a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y continuamente así. 2-30분쯤 읽었을 때에 Cuando yo leí la Biblia unas 20-30 veces 성경 전체의 윤곽을 알 수가 있습니다. Podía ver la estructura general de la Biblia. 여러분 자동차에는요 엔진이 있어 자동차 가는 힘이 되지요. Así como un automóvil, su motor hace que funcione. 엔진만 있는 게 아니라 브레이크도 있는 겁니다. No solamente está el motor, sino que está los frenos. 엔진은 차를 빨리 갈 수 있도록 만드는 기능이고. Así el motor hace que el carro pueda ir rápido. 브레이크는 차를 가는 걸 막는 건데. Y el freno impide que vaya. 자동차가 뭐 하는 거냐? ¿Qué es lo que hace el automóvil? 엔진은 달려가도록 합니다. Hace el motor que vaya al frente. 브레이크는 서도록 합니다. Y el freno hace que pare. 그래 똑같은 자동차 달려갈 때가 있고 서야 할 때가 있고. Hay veces que a veces hace que vaya rápido, a veces que vaya despacio. 그렇게 자동차는 만들어진. De esa manera está constituido el automóvil. 그런 구조를 알려면은 para conocemos todo el aspecto. 일정한 몇몇 군데만 알아가지고 성경을 다 이해하기는 어렵습니다. Así, solamente conociendo ciertas partes de la Biblia es difícil de saber la estructura de la Biblia. Pero yo leyendo Génesis, Éxodo, Levítico y continuamente, y ahí hasta el Apocalipsis, y otra vez, 성경 신구약 한 30번 정도 읽었을 때 Cuando leía el Nuevo, el Antiguo Testamento unas 30 veces 성경 전체의 윤곽을 어느 정도 파악이 됐어요. Yo podía ver, reconocer la estructura general de la Biblia. 자, 이제 로마 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없으며 En Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno.
Así es. Así no hay justo. Así todos pecadores. Todos hemos nacido pecadores. Nosotros creyendo en Jesús, cuando recibe perdón de todo su pecado, se vuelve justo. No es que somos justos desde el comienzo. No hay nadie que sea justo de comienzo. Todos pecadores. Luego de recibir el perdón de pecado mediante la sangre de Jesús, se convierte en justo. Por eso no es correcto que no hay justo, no hay ni aún uno, y se mantenga el pecador, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno. Está manifestando, aunque seamos pecadores, cuando creemos en Jesús, se vuelve justo. Una vez que tiene la vida espiritual precisa en creer en Jesús, así nosotros originalmente descendientes de Adán con la semilla del pecado, cuando recibe perdón de pecado mediante Jesús, se convierte ya no en sucio pecador, sino que en justo. Quiere decir que no hay justo ni aún uno. Está diciendo que nadie que no haya pecado, todos han pecado. Pero mediante la sangre de Jesús, cuando recibe perdón de pecado a la persona, se convierte en justo, se vuelve santo, se vuelve un miembro, un santo. Pero cuando la persona está inclinada a un lado nomás, se convierte en problema. Por eso le doy divertido cuando uno ve la vida espiritual. En Efesios capítulo 2, como dice, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. En la misma Biblia, Dios, antes de dar la ley, Dios hizo la promesa con el hombre: si cumple toda la ley, será bendecido. Y si no cumple, será maldito. El pueblo de Israel prometió que iba a cumplir. Por eso ha dado Dios los 10 mandamientos. Pero en el momento que bajó la ley, ellos ya habían hecho el becerro de hoyo y tenían que ser destruidos. Moisés, mirando eso, partió las tablas. Está manifestando que no hay nadie que pueda ser perfecto en cumplir la ley. En la Biblia dice: si obedece a mi voz, será bendecido cuando entra, cuando sale. También su canasta, así sus invitados en la casa será bendecido. Será bendecido a sí mismo. Pero cuando lee esos versículos, así las personas cuando leen consideran que tiene que hacer bien y tiene que cumplir la ley. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Está manifestando que la vida espiritual no es conforme a la obra. No está diciendo que haciendo bien puede llevar la vida espiritual bien. Está diciendo que nuestra vida espiritual no tiene nada que ver con nuestra obra. ¿Qué significa que uno se vuelve justo? Significa que puede pecar. Hay muchas personas que están confusos en estos aspectos. Por ejemplo, considerando la ley, la Biblia dice que cuando dio la ley, que si cumple la ley será bendecido. Nosotros hablamos de la obra de cumplir la ley. Dice que no hay quien sea justificado por las obras de la ley. Si no hay quien sea justificado por las obras de la ley, ¿está diciendo que cumplamos la ley o que no cumplamos? ¿Está diciendo que está bien que no cumplamos? ¿Que cumplamos la ley? ¿Está diciendo de la obra y cumplir la ley? Oh, pero dice que no por obras. Así surge muchas persona confundida. Y así cuando lee solo una parte de la Biblia, por ejemplo, está la iglesia de la iglesia adventista. Dice que si cumple el día de descansos será bendecido. Que si cumple los 10 mandamientos y el día de descanso será bendecido. Pero si lee acerca del día de descanso, es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Yo, disculpe, no lo hago para confundirlo. ¿Qué es lo que le quiero manifestar? Así no debe de solamente ver una parte de la Biblia. Así no estoy diciendo que yo hice bien algo. Pero continuamente, varias veces leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Así cuando lee la Biblia completo, así puede acomodar las cosas y se forma un aspecto. Cada parte es diferente. Así como todas las partes se reúnen y se hace un automóvil. Así, de la misma manera, es el proceso como la palabra de Dios así se reúne. Y así, durante esta palabra, hoy día un intérprete de la ley se manifiesta delante de Jesús y que dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Yo le preguntaré, nosotros haciendo qué cosa podemos heredar la vida eterna. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En la ley dice, no tendrás dioses ajenos. No, no tendrás en vano a Dios. Cumplirás el día de reposo. Amarás a tus padres, no mentirás. Dice que haga, será bendecido. Así se lee en Éxodo 19. La persona dice que Dios ha dado la ley para que lo cumpla y sea bendecido. Así es como se ve. Entonces, ¿hay alguien que ha cumplido la ley perfectamente? No hay ni una persona.
Nosotros no podemos ser justos cumpliendo la ley. No podemos ser bendecidos cumpliendo la ley. Como dice Romanos capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia un poco, en Romanos capítulo 3. Versículo 20. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley ese conocimiento del pecado. Les preguntaré. 율법을 지켜서 의롭게 될 수 있다고 그랬으면 없다고. Está diciendo aquí que cumpliendo la ley puede ser justo o no. Dice que hay o no hay. 한번 표시해봐. 손으로 이렇게 아, 이렇게 어느 쪽이 아가메 아시 예 율법을 지켜 앞에 어렵다 하시면 얻을 육신 하나도 없어요. Sí, así es. Dice que no hay quien pueda ser justificado mediante la ley. 근데 율법사가 예수님께서 율법이 뭐라 기록되었으며 así le preguntó al intérprete de la ley qué dice la ley. 예수님 율법이 무엇이라 기록되었느냐고 물었습니까? Jesús le preguntó qué dice la ley. No. 율법에 무엇이라 기록되었으며 dice cómo está escrito. 네가 어떻게 읽느냐. Y luego le dice cómo tú lees, cómo lees. 율법이 다른 방향으로 읽혀질 수 있다는 것이. Está manifestando que la ley puede ser interpretado en diferente manera. 율법을 완벽하게 지켜서 복을 받는 한 명도 없습니다. No hay ni una persona que sea bendecido cumpliendo la ley perfectamente. 그 율법을 완벽하게 지키면 복을 받습니다. Sí, si cumple la ley perfectamente será bendecido. 안 지키고 완벽하게 지키면 복을 받습니다. Si cumple la ley perfectamente sin pecar en nada será bendecido. 그렇게 한 명도 없었습니다. Pero no hay ni una persona que haga así. 맞습니까? No es así. 한 명도. No hay ni una persona. 그런데 왜 율법을 지키라고 했지요? Entonces, ¿por qué dice que cumpla la ley? 왜 율법을 지키라고 했지요? ¿Por qué dice que cumpla la ley? 하나님은 예수님을 이 땅에 보내시기로 작정했어요. Dios decidió enviar a Jesús al mundo. 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박아 죽어 우리 죄를 산다고 해도 aunque Jesús muera en la cruz por nuestro pecado, 우리가 죄인인 줄을 깨달아야 tenemos que descubrir que somos pecadores. Podemos recibir el perdón de pecado delante de Jesús. Si no descubre que es pecador, no puede recibir el perdón de pecado. Por eso el propósito que ha dado la ley Dios no ha dado la ley para que cumpliendo sea bendecido. Por supuesto, si pudiese cumplir la ley sería bendecido. Pero Dios sabe que no hay ni una persona que pueda cumplir la ley y sea bendecido. Por eso, si está inclinado solamente a un lado de la Biblia, surge un problema. Por ejemplo, dice que cumpla el día de reposo. Será bendecido. Está la iglesia de adventista y piensa que tiene que cumplir el día de reposo. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios ha dicho que cumpla el día de reposo. Ya ha dicho que cumpla el día de reposo, ¿por qué es problema? Así surge problema. Eso es porque es solamente ve una parte. Y así considera que si cumple el día de reposo será bendecido.
Cuando nosotros leemos la Biblia, 죄송합니다. Disculpe, no estoy diciendo esto para confundirlos a ustedes, sino que quisiera manifestarle con precisión. Yo le explicaré eso. 자, 물어봅시다. Así le preguntaré. 율법을 지구에 완벽하게 지킨 몇 명 있을까요? ¿Cuántos habrá en el mundo que haya cumplido perfectamente la ley? 완벽하게 지킨 몇 명 있을까요? ¿Cuántos habrá en el mundo que haya cumplido la ley perfectamente? 10명 되겠습니까? ¿Serán unos 10 acaso? 한 명도 없어. No hay nadie. 근데 왜 율법을 지키라고 했죠? Entonces, ¿por qué dice que cumpla la ley? No tiene sentido. Dios sabía que de comienzo que no somos capaces de cumplir la ley. Así escuche. Así cuando en el monte Sinaí llegó Moisés y Dios le dio las dos tablas de los mandamientos, y le dio los mandamientos en las dos tablas, y cuando quería bajar así retuvo Dios a Moisés: no vaya. ¿Por qué? Por eso Dios por 40 días le mostró con precisión a Moisés el tabernáculo en el cielo. Oh, esto es el tabernáculo, esto es el altar, esto es la mesa de panes, esto es la mesa de incienso, esto es el candelero, esto es el lugar santo, este es el lugar santísimo. Y luego Dios le dice a Moisés, luego de bajar, así exactamente la misma imagen haz en la tierra el tabernáculo del cielo en la tierra. Así cuando ellos pecaren, trayendo un macho cabrío, un becerro, y cuando mata como ofrenda, será perdonado. ¿Entiende? ¿Puede comprenderlo? Así, quisiera preguntarle a ustedes. Así, si ellos pudiesen cumplir toda la ley, ¿habría necesidad de matar una ofrenda, una cabra sin defecto? No. Así Dios ha dicho que cumpla toda la ley. Y el pueblo de Israel dijo: cumpliré. Entonces, si cumple, te bendeciré. Pero no solamente envió las tablas de la ley, sino que le mostró el tabernáculo en el cielo para que construya la tierra. Y luego dijo Dios: sea quien sea, quien infringiere la ley, si trae una ofrenda, una cabra sin defecto, y da la ofrenda por el pecado, será perdonado. ¿Puede comprenderlo? ¿Puede entenderlo? Les preguntaré. El pueblo de Israel que dijo que iban a cumplir toda la ley, ¿acaso Dios sabía que el pueblo de Israel iba a cumplir toda la ley o no iban a cumplir la ley? Aunque el pueblo de Israel dijo que iba a cumplir la ley delante de Dios, al ver que Dios ha dicho que cuando comete pecado venga al altar y dé ofrenda por el pecado, Dios ya sabía que iba a cometer pecado el hombre.
Por eso, cuando Dios ha dado las tablas de la ley, aunque ha dicho que si cumple la ley será bendecido, Dios ya sabía que iban a transgredir la ley. No hay ni una persona que cumpla la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se conoce el pecado. El motivo por el cual Dios ha dado la ley no ha dado para que cumpliendo la ley sea bendecido. Si cumple la ley será bendecido, y si no cumple será maldito. El motivo por el cual ha dado la ley es para que descubra que somos sucio, vil, pecador, y de esa manera pueda ser bendecido mediante la gracia de Dios. ¿Puede decir amén a eso? ¿Puede decir amén? Así es por eso, si quiere cumplir toda la ley, si transgride en una ley, se vuelve transgresor de toda la ley. En la Biblia manifiesta acerca del día de descanso. Así, en la cuarta ley, dice que cumpla el día de reposo. Dice que trabajarás por seis días. Y en el séptimo día será el día del Señor. Dice que no haga nada, sea su sirviente, su sirvienta, sea extranjero o invitado. Dice, no debe de trabajar. Pero ¿qué nos manifiesta esto? ¿Está diciendo que si cumple el día de reposo será bendecido? No. No hay el hombre quien pueda cumplir el día de reposo. Todos han transgredido los 10 mandamientos. ¿Qué nos enseña eso? En Hebreos capítulo 10, 1, ¿qué nos dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca. ¿Qué está diciendo? Vamos a leer juntamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Está manifestando que la ley es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Así, ¿esto es complicado acaso? Así, las personas piensan que si cumple la ley será bendecido, y si no cumple será maldito, pero no es así. Hablaré acerca del día de reposo. El día de reposo es una sombra de los bienes venideros. Está diciendo, no es la imagen misma de las cosas. ¿Cómo el día de reposo es la sombra de los bienes venideros? En el día de reposo no debe de cargar ninguna carga. Dice que no haga ningún trabajo. ¿Cuándo? En el día de reposo. En Judea, cuando cae el sol, ese comienza el día. Cuando el viernes cae el sol, comienza el día de reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta el sábado cuando cae el sol. ¿Puede entenderlo? 근데 안식일은 아무
Pero en el día de reposo no debe de llevar ninguna carga. Sea su sirviente, sea su sirvienta, sea su invitado extranjero, no debe de trabajar. Yo llevando una carga sufriendo, cuando ve que está cayendo el sol viernes, el sol está cayendo, entonces cuando el sol cae, entonces es el día de reposo, entonces se libera de toda la carga. Era tan pesado. Ay, qué cómodo. Ahora esto es muy bueno. Eso es el día de reposo. ¿Qué nos enseña eso? El día de reposo no es una ley eterna, sino que es un mandamiento. Está diciendo que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra de qué está manifestando. No debe de leer la Biblia solo una parte. Una parte de la Biblia dice que no hay justo y otras partes dice que hay justo. Así es confuso. Pero si lee la Biblia en completo, si éramos todos pecadores por naturaleza, pero cuando recibe el perdón de pecado por medio de Jesús, se convierte en justo. Eso nos manifiesta. Pero originalmente no hay nadie que sea justo de comienzo. Todos pecadores. Pero cuando recibe el perdón de pecado mediante Jesús, está diciendo que nuestro pecado será libre del, será libre de nuestro pecado, que es el día de reposo. Por seis días trabajará. Y en el séptimo día se libera de toda la carga y puede descansar. ¿Qué? ¿La sombra de qué es esto? Es la sombra de Jesucristo. Así el día de reposo representa a Jesús. ¿Qué dice en Mateo? Jesús dice: en 11:28 dice: todos los que están trabajados, cargados, venid a mí y os haré descansar. Así llevando una carga pesada, cuando es el día de reposo, así se libera la carga y está feliz de liberarse. Qué bueno. ¿Qué nos hace descansar? El día de descanso nos hace descansar. El día de reposo es la sombra de Jesucristo. Cuando llega Jesús, cuando se encuentra con Jesús, Jesús hace que se despoje de toda carga, dejando la carga del pecado. ¡Qué cómodo! Así es seguro es esto. Para explicarnos eso, nos dio el día de reposo. La persona que trata, se esfuerzan de cumplir el día de reposo es porque no conoce la Biblia. Y así, para saberlo con más precisión, vamos a buscar el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer juntamente el libro de reposo, Colosenses 2, 16, comenzando ya. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. 그러니까 안식이나 월사 이걸 가지고 막 이래다 저래 막 평가하지 마. Dice que no juzgue con el día de reposo, con días de fiesta. 17절에 보면 en el versículo 17 dice 이것들은 장래 일의 그림자이나
Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así cuando uno está delante de la luz, se forma la sombra. La sombra es la sombra de mi cuerpo. Así Dios, antes que llegue Jesús, Dios ha querido enseñar que antes que venga Jesús, así es la sombra. Así una de las cosas es el reposo. Así como en el día de reposo deja toda la carga, cuando se encuentra con Jesucristo, nos manifiesta que cuando se encuentra con Jesús se libera de todo pecado y vive en paz. Para enseñarnos eso está el día de reposo. Jesús, ¿qué nos dice? Todo lo que están trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Tantas personas, así dice que el día de reposo ha sido dado para descubrir el pecado. No ha sido dado la ley para que cumpla la ley. Si pudiésemos cumplir la ley perfectamente, tal vez pudiese ser bendecido, pero no hay nadie que cumpla la ley perfectamente. Todo lo que refleja la ley, todo lo que manifiesta dar la ofrenda por medio de un becerro o un macho cabrío, en la sombra de qué, así como Jesús hace que Jesús muera en la cruz y de esa manera se limpia nuestro pecado, todo fue hecho para explicarnos cómo Jesús morirá en la cruz por nuestro pecado. ¿Pueden comprenderlo? ¿Pueden entenderlo? Sí. ¿Lo entiende? Eso es para explicarnos eso. Pero nosotros nos esforzamos para cumplir la ley. Sí, en la ley, si transgrede en un punto, se vuelve pecado. Así usted cumple la ley y hace unas cosas, transgrede la ley y hace unas cosas buenas y se considera bueno, no tiene sentido. Así matar un becerro o un macho cabrío, así como en el día de reposo se libera de toda carga y se vuelve libre. Para todas estas cosas fueron hechas para que descubra cómo Jesús será crucificado en la cruz y nos hace libre del pecado. Así por eso el intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En ese momento, ¿qué es lo que preguntó Jesús? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué significa esto? Nos manifiesta que la ley puede interpretarlo de esta manera o de la otra. Así, si lee la Biblia, así está escrito. Dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si cumple bien la ley, será bendecido. Pero no hay ni una persona que cumpla la ley perfectamente para que sea bendecido. ¿Puede decir amén a eso?
하나의 그림자입니다. Pero por eso esto solamente es una sombra. 그 안식이란 건 예수님이 오셔서 수하 모은 짐자들아 다 내게 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬기 때문에. Así como dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. 예수 앞에 나가면 cuando vamos delante de Jesús, 그 십자가의 피로 죄 사함을 받고, así mediante la cruz recibimos el perdón de pecado. 안식을 누리고 쉬며 죄를 벗고 쉬는 그걸 가리켜 말하는 것이. Nos manifieste cómo puede tener descanso de la carga de nuestro pecado. Puede decir amén. Pero como no conocemos bien la Biblia, así solamente ve, lee una parte y se inclina a una parte. Sí, por supuesto, en la Biblia es necesario leer en ciertos aspectos. Pero tiene que leer desde comienzo hasta el final para ver la estructura general de la Biblia. Dios en la Biblia no nos ha dado la ley para que cumpla la ley. En Romanos capítulo 3. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, está diciendo que por más que cumpla la ley no puedo ser bendecido, sino que es para que después pueda descubrir que es pecador. Así es por eso que cumpliendo la ley no puede ser bendecido, porque no ha podido cumplir la ley. Por eso Dios ha dicho que hará nuevo pacto. Usted conoce la palabra en Romanos capítulo 8. Dice, ya que no hay más condenación en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida de Jesús lo ha liberado de la ley del pecado y muerte. La ley en 1400 años antes de Cristo, cuando salieron de Egipto, en el monte Sinaí recibiendo las tablas, ahí comenzó el tiempo de la ley. Ah, si cumple la ley, será bendecido. Porque no hubo alguien que cumpliese la ley. Por eso cumpliendo la ley no puede ser libre. Porque ha transgredido la ley. El propósito de la cual ha dado la ley. Así descubriendo que es pecador, no es que tiene que cumplir la ley bien para ser bendecido. Ah, tiene que descubrir, he transgredido la ley, aunque he tratado, no puedo. He transgredido la ley, tengo que ser maldito, tengo que ser destruido. Pero llegado Jesús es recibiendo el castigo y la destrucción por nosotros. Y por medio de él hemos tenido descanso. Leyendo Lucas capítulo 10, el intérprete de la ley le dice a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Dios le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hay dos maneras como puede leer. Primero, si cumplo la ley será bendecido. Segundo, no hay nadie que mediante la ley sea bendecido. Mediante la ley, ¿qué es lo que descubre? Nos hace saber que no por nosotros, sino por medio de Jesús puede ser liberado del pecado. Un poco complicado. Es por eso que hay tantas denominaciones. Está la iglesia presbiteriana, bautista. Hay muchas denominaciones. Y está el día, está los que cumplen el día de reposo, la iglesia adventista.
Lamentablemente no es que cumpliendo el día de reposo, sino que ha sido dado para que descubra que Jesús, así como cuando llega el día de reposo se libera de toda la carga, Jesús, que es el Señor del día de reposo, cuando va delante de Jesús siendo libre del pecado, para que pueda descubrir que pueda tener el verdadero descanso cuando se encuentra con Él. Así, el día de reposo no trabaja, eso no conoce exactamente el significado del día de reposo. Es por eso que acá vamos a ver lo que Jesús dice en Lucas capítulo 10. Así, cierta persona de Jerusalén a Jerusalén, la Jericó, y se encuentra con ladrones. Y los ladrones lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y pasó de largo. También un levita de la misma manera. Y por tercero, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así les preguntaré. El hombre asaltado por los ladrones, él haciendo, esforzándose, ¿pudo recuperarse? No. Así, no haciendo algo puede recibir la salvación. No cumpliendo la ley será salvo. Aquí dice, ¿quién de estos es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sí, es el buen samaritano, ¿no? ¿Está diciendo que nosotros seamos como buen samaritano? Así, el Señor que da misericordia, dice, ve y haz tú lo mismo. Parece que está diciendo que cumpla la ley, ¿no? Entonces, así es capaz de hacer. Mirando al ladrón, hoy se encontró con un ladrón, significa que hay ladrones alrededor. Yo también puedo encontrarme con esos ladrones. Por eso se escapó el sacerdote, también el levita pasó de largo. Pero el buen samaritano no está diciendo que nosotros seamos como el samaritano, sino que está enseñando a Jesús. Ustedes también han sido asaltados por los ladrones, ¿cómo puede salvar a otros? El que ha sido asaltado por los ladrones tiene que ser salvado. Y el samaritano es el que salvó al que fue asaltado por los ladrones. ¿Usted es el salvador o el que tiene que ser salvado? Muchas personas leyendo la Biblia se confunde. Tengo que hacer como el samaritano. Solamente Jesús, quien ama al prójimo más que a sí mismo, puede hacer eso. Ha sido asaltado por los ladrones. Si también hay ladrones, yo puedo ser así. Cuando caiga el sol, en la montaña, si aparecen los lobos, así va muriéndose. Si vienen los lobos, se lo devoran, ¿qué puede hacer? El hombre asaltado por los ladrones no puede salvarse a sí mismo. Así, de la
la misma manera nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por más que haga bien, por medio de su obra no puede ser salvado. Es por eso que necesita un salvador. Nosotros no somos el buen samaritano, sino que el buen samaritano manifiesta a Jesús. Así el hombre asaltado por los ladrones es la sombra de nosotros. ¿Puede entenderlo? Muchas personas son arrogantes, aunque han transgredido la ley, piensa que si cumple la ley será bendecido. Así no puede transgredir ni una ley. Así, por más que cumpla la ley, ya ha transgredido la ley, por eso es destrucción, es maldición. Es por eso que tiene la necesidad de un Salvador que es Jesús. ¿Qué es lo importante aquí? Jesús mediante esto ilustra cómo uno es salvado. El hombre asaltado por los ladrones, de camino a Jericó, de Jerusalén a Jericó, se encuentra con los ladrones y es asaltado, golpeado y está medio muerto. Él esforzándose puede salvarse a sí mismo. Así pronto vendrá la noche y de noche vendrán los lobos y se los devorarán a él. Él por su esfuerzo no puede ser salvado. Si no hay alguien que lo salve, será comido, devorado por los lobos o morirá. No hay manera de que él pueda vivir. Que nosotros seamos los buenos samaritanos. Nosotros, sin poder salvarnos a nosotros mismos, ¿puede salvar a alguien acaso? Nosotros, engañados por Satanás, exagera en su pensamiento. Muchas personas se esfuerzan para ser como el buen samaritano. El buen samaritano está representando a Jesús. Nosotros no somos quienes salvamos, sino que debemos de ser salvados. El Salvador es Jesús. Nosotros somos quienes hemos sido asaltados por los ladrones. No somos los buenos samaritanos. ¿Puede comprenderlo? Nosotros somos quienes debemos de ser salvados. No somos quienes debemos de salvar. Solamente quien puede salvar es Jesucristo. Haciendo bien, haciendo la obra de la ley, no puede ser justificado. Nosotros somos sucios pecadores. Hemos hecho maldad. ¿Con cómo puede ser lavado de su pecado? Solamente Jesús puede limpiar nuestro pecado. Mediante la ley, descubriendo que es pecador, y porque no puede por medio de su obra, por medio de Jesucristo. Eso nos enseña acerca del perdón de pecado. De esa manera, muchas personas en el día de hoy creen en Jesús, pero quiere ser bendecido mediante cumpliendo la ley. Por más que se esfuerza, no puede manifestarse como justo. Peca otra vez y dice: soy pecador. Ah, yo he pecado otra vez. Yo he mentido. Yo he robado. Yo he divorciado, he engañado. No he cumplido el día de reposo, he transgredido la ley. Así somos todos como el hombre asaltado por los ladrones. Ahora vamos a hablar de lo más importante. Aquí, así este hombre iba de Jerusalén a Jericó y estaba medio muerto, pero un samaritano que iba de camino
Nosotros somos los que somos asaltados por los ladrones y el samaritano representa a Jesús. Hoy en día el problema más grande de la vida espiritual, porque no conoce la totalidad de la Biblia, interpretan las personas a su manera. Y así las personas se consideran que pueden salvar a otro como el buen samaritano y tratan de ser como el samaritano. Ah, oh, qué tan gracioso es eso. Nosotros no somos salvadores. Somos quienes deben de ser salvados. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos de obtener la salvación. Alguien tiene que salvar. Nosotros somos quienes hemos sido asaltados por los ladrones. ¿Puede comprenderlo? Nosotros de ninguna manera somos el buen samaritano. Ni a sí mismo puede salvarse. ¿A quién va a salvar? Así tanto se esfuerza para ser libre del pecado, ¿cómo puede liberar a otro del pecado? El samaritano es el salvador. El hombre asaltado por los ladrones es el que debe ser salvado. Nosotros somos los que debemos de ser salvados, no los salvadores. Solamente Jesús puede salvar. Nosotros somos quienes deben ser salvados. Debemos de obtener esa salvación. Tiene que descubrir que no puede salvar a otro. ¿Cuántas personas quieren ser como el buen samaritano y se esfuerzan fuertemente para ser buenos y salvar a otros? Y esto realmente es tan gracioso. Realmente tan gracioso es. En toda su vida no puede ni siquiera con su propio pecado. ¿Cómo puede salvar a otro? Así lo interesante aquí. El hombre asaltado por los ladrones, cuando se está muriendo, manifiesta cómo viene el samaritano y lo salva. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. ¿No es así? Miró al hombre asaltado por los ladrones. Y lo primero, mirándolo, se primeramente se movido a misericordia. ¿Comprende? Movido a misericordia. Y segundo, se acercó. Ahora, les preguntaré, ¿quién se acercó? ¿El hombre asaltado por los ladrones se acercó o el samaritano se acercó? ¿Quién, el samaritano, se acercó? Es por eso que el samaritano representa a Jesús. Nos salva a nosotros que morimos del pecado. Nosotros somos el hombre asaltado por los ladrones que necesita la salvación. Lo interesante aquí, entre estas dos personas, ¿quién es el que ha obrado? Esto es lo que está manifestando aquí. Así, si usted considera que el hombre asaltado por los ladrones, hágame esta señal. Disculpe. Sí. Si el hombre asaltado por los ladrones ha hecho la obra, así haga así. Si el samaritano hizo toda la obra, haga así. Así, veamos. Así baje su mano. Dice, pero un samaritano que iba de camino, dice, vino y fue movido a misericordia. Primeramente fue movido a misericordia. El hombre asaltado por los ladrones hizo o el samaritano hizo.
Sí. Samaria인이었죠. El samaritano hizo. Sí. Sí. El hombre asaltado por los ladrones, no hay nada que haga hecho. Y se acercó. Movido a misericordia. Se acercó. 그다음에 기름을 부었어요. Y luego le puso aceite. ¿Quién le puso aceite? Samaritano. ¿No es así? 그다음에 y luego también le puso vino, ¿no es así? Por lo general, si se lastima en el camino, le pone aceite y vino. El vino es alcohol. En el hospital, para desinfectar la herida, le pone alcohol, ¿no es así? El alcohol y el vino es muy similar. Porque el vino con gran grado de alcohol así mata los gérmenes. Así ahora hay mucha medicina, pero antes en el tiempo así ponían el vino con alto grado de alcohol para desinfectar. Pero cuando su piel está malogrado o quemado, y porque la piel está malograda puede entrar gérmenes, y ahí pone hace vaselina para bloquear que entre gérmenes. Eso manifiesta el aceite y el vino. El vino es echado para limpiar, desinfectar los gérmenes. Luego de poner el alcohol para desinfectar y matar los gérmenes. Y como vaselina o aceite se pone como una cubierta para que no entre el germen. Y así poniendo aceite y vino. Y lo vendó. ¿No es así? ¿Quién vendó? Sí. Samaritano vendó. 그다음에 자기 짐승에 태워. Poniéndolo en su cabalgadura. ¿Quién hizo eso? Sí, el samaritano hizo. 주막으로 데리고 가. Lo llevó al mesón. 누가요? ¿Quién? Samaritano. El samaritano. 돌보아주고. Y cuidó de él. 누가 했어요? ¿Quién? El samaritano. 이튿날 데나리온 두를 가지고. Dice, al otro día sacó dos denarios. 주변 돌보아주라. Y cuídamele. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. Calculemos otra vez. Primero, el samaritano se encontró con el hombre asaltado por los ladrones. Dice, primeramente fue movido a misericordia. Y segundo, se acercó. Luego puso aceite. Puso vino. Y lo vendó. No sé si con ropa. Y luego lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día sacó dos denarios y dijo que lo demás lo pagará cuando regrese. Aquí el hombre asaltado por los ladrones recibió la gracia del samaritano. Hay 10 cosas que fueron hechas. Responda bien. ¿Cuántas de estas 10 cosas hizo el hombre asaltado por los ladrones? No hay nada que haya hecho él, ¿no? Eso es.
El hombre asaltado por los ladrones está hablando de nuestra salvación. Para recibir la salvación no hay nada que nosotros debamos de hacer. Recibir el perdón de sus pecados, de ser crucificado en la cruz. De todas esas cosas, no debemos de poner nuestras manos, 100% Jesús debe de hacer. Jesús muriendo en la cruz así ha hecho todas las cosas. El hombre asaltado por los ladrones nada ha hecho. Está el Salvador y el que es salvado. Nosotros para ser salvados no hay nada que debemos de hacer. Es Jesucristo que ha hecho todas las cosas para salvarnos. Jesús para salvarnos fue crucificado y ha hecho todo por nosotros. Nosotros simplemente creemos. Jesús, quien fue crucificado en la cruz, no es que yo tengo que hacer algo para ser salvado, sino que mediante su crucificación he sido mi pecado limpiado. No hay nada que yo deba de hacer, solamente debo de creer. Eso está manifestando. Hoy día tantas personas, exactamente, ellos quieren hacer bien y van diligentemente al servicio de la madrugada y dan diezmo y si quieren ser diligentes y de esa manera quieren ir al cielo, pero ninguna persona así puede ir al cielo. Al cielo con nuestro esfuerzo no podemos ir. Porque solamente pecamos nosotros. Si nosotros pudiésemos hacer, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Mediante la sangre derramada en la cruz se limpia nuestro pecado. Y la muerte de Jesús ha sido en nuestro lugar. Así el samaritano haciendo todas las cosas lo ha hecho perfecto, ha salvado perfectamente al hombre asaltado por los ladrones. Nosotros somos quienes debemos de ser salvados, no somos los salvadores. Amén. Nosotros no somos los salvadores. Nosotros debemos de estar quietos. Jesús debe de ser quien nos salva. El hombre que ha sido asaltado por los ladrones nada ha hecho. Él se está muriendo. Todas las cosas fue hecho por el samaritano. El hombre asaltado por los ladrones nada hizo. Así en su camino se encontró, él se acercó siendo movido a misericordia, puso aceite, puso vino, lo vendó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y dando 2 denarios al día siguiente y le dijo que lo cuide hasta que regrese y le pagaré lo demás. El hombre asaltado por los ladrones para ser salvado recibió 10 gracias del samaritano. De las 10 cosas, ¿cuánto ha hecho el hombre asaltado por los ladrones? No hay nada. Todo ha hecho el samaritano. Así es, exactamente. No hay nada por la cual debamos de hacer por nuestra salvación. Él se hace por sí mismo, fallará en la salvación. En la cruz fue crucificado y ha hecho perfecto nuestra salvación y ha hecho limpio como blanco como la nieve. Lo único que debemos de hacer es creerlo. Amén. 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 Solamente creer. Solamente creer.
no debe de hacer otra cosa. Si para ser salvado, uno mismo así no será salvado. Salvación tiene que ser por medio del Salvador. No por el Salvador. Por eso en Efesios 2 dice: mediante esa gracia. ¿Qué es la gracia? Así el hombre asaltado por los ladrones, así recibió, me ha movido a misericordia, se acercó, puso vino, aceite, lo vendó, también es gracia, también lo puso en la cabalgadura y también lo cuidó también por gracia y dando 2 denarios. Y le dijo que él le pagará a los demás también todo por gracia. Si usted hace por su salvación, será erróneo. No haga nada por su salvación. Jesús debe de hacer para ser perfecto. Así usted no puede limpiar su pecado perfectamente. Jesús debe de hacer para que sea perfectamente limpio. No debe de hacer usted su salvación, sino que debe de recibir lo que Jesús ha hecho. Jesús siendo crucificado en la cruz ha hecho todo para su pecado y debe de creer eso en su corazón. Amén. Hoy Satanás engañando hace que piense que debe de hacer algo por su salvación. En Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos. Así no que ha hecho algo, sino que gratis ha sido, lo ha creído, que ha sido perdonado su pecado por la fe, creyendo. Lo que nosotros debemos de hacer, no hay nada que deba de hacer para recibir el perdón de pecado. Simplemente debe creer que la cruz ha sido limpiado su pecado, ha sido limpiado blanco como la nieve, lo ha limpiado perfectamente su pecado. Y ha sido limpiado, ha sido santificado y lo ha hecho santo, debe de creerlo. Porque no lo creen, dicen: Señor, soy pecador. Sí, hemos sido pecadores, pero el Jesús en la cruz ha limpiado todo nuestro pecado y nos ha hecho justo. Creer en eso es la vida espiritual. El hombre asaltado por los ladrones nada ha hecho. El buen samaritano nos ha liberado del pecado. Es así cuando recibe el perdón de pecado. Si nosotros hacemos algo, entonces no sería salvación. Salvación tiene que ser hecho por medio del Salvador, no por el Salvador. Porque el Señor nos ha amado. Él siendo crucificado de la cruz, todo nuestro pecado ha limpiado perfectamente y nos ha liberado del pecado. No debe de hacer otra cosa, sino que recibir eso en su corazón por la fe. Amén. 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 Si se hace, si nosotros hacemos, si uno hace, no es salvación, sino que es pasivo por medio del Señor. Muchas personas dicen: tienen que orar, tienen que arrepentirse, tienen que hacer esto, lo otro, para limpiar nuestro pecado. Solamente la sangre de Jesús. El hombre intérprete de la ley piensa que haciendo algo será salvo. Jesús le dice: ¿quién es el prójimo de que ha sido asaltado por los ladrones? El que usó misericordia de él. Haz esto y vivirás. Así le dice que haga esto.
Porque si hace, si trata, así sabrá que no puede. Y entonces creerá en lo que Jesús hace. Las personas que... Así, si nosotros podemos hacer, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Nosotros no podemos, por eso Él ha muerto en la cruz. Mediante la cruz, todo nuestro pecado ha sido limpiado. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia, dice, por medio de la fe soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así es. La salvación no es por medio de nosotros. Jesús ha hecho perfectamente nuestra salvación en la cruz. Creer en eso. En la cruz mi pecado ha sido perdonado. Ahora soy limpio, yo soy santo. Yo sí he pecado, pero todo castigo ha recibido Jesús. Por eso soy limpio. Y me llama que soy justo. Yo lo creo. Eso se le llama salvación. Cuando yo no sabía eso, yo me esforzaba para mi salvación, pero todo fracasaba. En el año 62, así todo fracasé en la vida espiritual. Y mediante leyendo la Biblia, mi pecado no era limpiado por mí, sino que pude descubrir que fue limpiado en la cruz por la gracia. Jesús es nuestro Salvador. Nosotros somos los salvados. Amén. Mediante la sangre de Jesús, debe de creer que nuestro pecado ha sido limpio, blanco como la nieve. Jesús ha recibido el castigo por el pecado. Ya no somos pecadores. Todo nuestro pecado, Jesús ha limpiado perfectamente. Somos santos. Somos limpios. Creer de esa manera es la verdadera fe. En esta semana voy a continuar hablando en esto. En el mes de mayo tuvimos esta conferencia. Muchas personas recibieron perdón de pecado. Eran muy felices. Así, en esta ocasión también muchas personas, así es. Eso, muchos han fracasado porque uno ha tratado. Nosotros somos los que deben ser salvados. Nuestro Salvador es Jesús. Jesús debe de hacer. Jesús, siendo crucificado en la cruz, ha recibido el castigo por nuestro pecado y nos ha salvado. Es creer en eso. Si usted trata de salvarse, solamente sufrirá, no funcionará. Pero cuando recibe por medio de la fe que Jesús lo ha limpiado perfectamente, así por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ha sido justificada. Sea cada uno de ustedes, mediante la sangre, ha sido limpiado su pecado. Usted es justo. Crea en esto. Amén. Eso es la verdadera fe. No trate por uno mismo de hacer. No podemos llegar a la salvación. Jesús lo ha hecho por eso. Así es como yo fui salvado. Yo vi cómo Jesús ha hecho todo y Jesús lo bendecirá. Espero que crea en Jesús. Todo lo que yo debo de hacer ha terminado. Jesús ha hecho todo por mí. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Nosotros somos quien debemos ser malditos, destruidos. Pero Jesús ha cargado con todo nuestro pecado. Y todo castigo ha sido terminado en la cruz. Y nos ha hecho santos. Te damos gracias. Creemos en el Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias por esas palabras tan benditas. Estoy seguro que ustedes ya han resuelto muchas de sus preguntas y también han obtenido una fe muy grande en su corazón. Este seminario continuará hasta octubre 29. Tenemos dos sesiones, una a las 11 de la mañana y otra a las 7:30 de la noche. Espero que nos acompañen en cada sesión y descubran más y más el corazón de Dios. Si es que ustedes tienen algunas preguntas o quieren recibir algún consejo espiritual, o si es que quieren recibir alguna oración por algún problema que ustedes tengan, por favor comuníquense al número 917-826-9530. Repito el número 917-826-9530, en el cual vamos a estar muy felices de recibir sus llamadas y de poder orar para todos sus problemas y las cosas que ustedes necesiten. Antes de que termine esta sesión, vamos a presentar un video para ustedes de uno de los libros del pastor Oxupac que ha tocado millones de personas y les ha dado una fe increíble. Espero que disfruten este video y nos vemos mañana en la mañana. Gracias. Libros de sermones y autodesarrollo del Reverendo Oxupac están ahora disponibles en Good News Publications, la editorial oficial de la misión Buenas Nuevas. Para hacer un pedido, solo tiene que visitar amazon.com/shops/GN Publishing. El seminario bíblico online con el pastor Oxupac no ha terminado aún. La confraternidad continuará del lunes 26 de octubre al jueves 29 de octubre a las 11 a.m. y 7:30 p.m. hora del Este y del Pacífico. Únase a nosotros para aprender más sobre cómo superar el pecado a través de Jesucristo. No dude en recibir consejería individual con solo una llamada telefónica. Llame al 504-427-3348. Nos vemos la próxima vez.
Buenas noches. Bienvenidos al Seminario Bíblico Mundial del 2020, en el cual ustedes al participar están formando parte de más de 1 billón de personas que nos acompañan. La razón por la que hacemos estos seminarios bíblicos es para responder todas las preguntas que tiene la humanidad acerca del pecado. Si realmente nuestro pecado ha sido perdonado, ese pecado que vive en el corazón, ese pecado que no queremos contarle a la gente y la condenación que nos da y esa incertidumbre de saber si realmente Dios está abierto para con nosotros. Nosotros, a través de este seminario bíblico, estamos seguros que ustedes encontrarán esa libertad y todas sus preguntas van a ser resueltas a través de la palabra del Pastor Oxupac. Ustedes van a poder encontrar la libertad y la verdadera fe conforme pasa el tiempo. Espero que en este seminario bíblico ustedes puedan obtener esa fe y esa paz que tanto añoran. Para empezar este seminario bíblico, vamos a empezar con un tiempo de oración, por el cual vamos a invitar al Pastor Philipson, quien es el director de la Misión Buenas Nuevas de Norteamérica. Let's pray. Heavenly Father God, we are so grateful that you have given us this precious online Bible seminar. In the Bible, you have established your servant and you have fulfilled your will. In the book of Genesis, through the Abraham, you established him as a man of faith. And you established your servant David and you unite children of Israel. And you established Solomon and he built the temple. And you established the Apostle Paul, and you spread your gospel to Gentiles. Lord, you have fulfilled your will through your servant, and still your servant is working in this time. Early 2020, because of corona pandemic, many people had fear because of uncertainty. But on May of 2020, through the Bible online seminar with Pastor Oksu Park, around 1 billion people were able to listen to the gospel. Many people don't know the true meaning of the forgiveness of sin. That's why they've been trying hard to get righteousness with their own works, with their own good deeds. And people don't know what is salvation. But through the online seminar on May, you testify that it is God that justified. And we got to understand that we are righteous. We are not sinner anymore. And we became born again Christian. And many people listen to this gospel through the TV stations and radio stations. And now you have given us another Bible online seminar. And through this Bible seminar, you want to spread this truth to all over the world. More than 1 billion people will listen to this gospel and they get to understand true meaning of the forgiveness of sin and being born again. Lord, we are so grateful that there is a servant of God who is delivering true gospel and true word of God. In the life of Christianity and in the history of Christianity, it never happened before. But this time, because even though we are in corona pandemic, you are spreading this gospel to all over the world. Lord, let us understand what you are delivering unto us. And let us simply believe the word of God. And let us throw away our thought and believe your word that your servant going to
preach to us. Lord, we put everything onto your hands. And through this Bible seminar, I believe that a lot of people who are suffering because of their sin will come back to the Lord. Lord, we are so grateful. This morning, we heard the word of God. And we are righteous, not because of our works or deeds, but by righteousness of God. That's your gift. And that is free. Please let us all receive that free gift, righteousness of God, you have prepared for us. Lord, please open our heart and put your grace upon us. I'm so grateful. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Muchas gracias por esa oración. Ahora es tiempo de presentar al coro Gracias. El coro Gracias es conocido como el mejor coro del mundo, ya que ellos ganaron el primer lugar en el concurso internacional en Alemania, en Mark Oberdorf. Ellos son famosos porque cada vez que cantan transmiten el corazón de Dios a través de sus alabanzas, y toda la gente que escucha la música del coro Gracias obtiene un corazón lleno de paz y de alegría. Por eso ahora estoy muy feliz de presentarles al coro Gracias. Como el primer número vamos a tener un ensamble vocal y ellos nos van a cantar Si dice sí y Hay un canto en mi alma hoy. El segundo número será un marimba, un solo de marimba, y va a ser tocado por el marimbista Dae Hyun Yoon, y él tocará la pieza Más cerca, oh Dios de ti.